Tengo que agradecer a toda la gente que ha participado en la realización material de los comicios, al comando electoral integrado por el Ejército, la Fuerza de la Policía Federal, la Gendarmería, sobre todo la Policía de Catamarca con su numeroso personal que han sido todos muy colaboradores. También agradecer la colaboración realmente que se tornó de carácter imprescindible, porque año a año se complican más las elecciones, son más los electores, hemos agregado un nuevo circuito, nuevas escuelas, un número mayor de mesas, de manera tal que la colaboración que nos ha prestado el gobierno de la provincia y sobre todo la gente que ha sido el nexo entre la provincia y el juzgado en la organización ha sido vital, y quiero a ellos felicitarlos personalmente por su buen carácter, por su buena predisposición, por la buena onda, como se dice ahora, para realizar y superar todo y cualquier inconveniente. Estamos absolutamente conformes y hemos hecho un gran trabajo. Bien. Dos cositas nomás quiero agregar. Una, que quiero que me disculpen, pero es a título personal. Y porque, aparte de ser juez, también somos ciudadanos que vivimos en este país y en esta provincia. Yo siempre pienso que cada elección implica que pasamos, como hacíamos en la escuela hace muchos años, a un grado superior. Bien, cuando pasamos a ese grado superior, siempre esperamos que la discusión que se instale no sea tanto la de ir hacia la izquierda o hacia la derecha, sino aquella que evite llevarnos hacia abajo, procurando en cambio hacerlo hacia arriba. Dado que tampoco creo que haya soluciones mediante la polarización, y por eso es tan importante el modo en que podemos construir consenso. Todo ello con la conciencia moral de no quedarnos en lo que no somos capaces de hacer, sino en lo que sí somos capaces de hacer. Dicho esto, creo que es importante señalar también que por estas horas se escuchan las invocaciones de fraude en las elecciones pasadas, que, como corresponde, no tienen ninguna clase de fundamento. Desinforman a la opinión pública y, como dice la Cámara Electoral, socavan gravemente la democracia como sistema de creencias compartidas. El año 83 marcó el punto de partida del periodo democrático más extenso de la historia argentina. Desde aquel entonces, se celebraron 33 procesos electorales íntegros, todos con resultados de indiscutida legitimidad. Pero hay que aclarar algo. Es importante aclararlo. Porque advierto y veo y escucho que hay gente que todavía no sabe o no comprende cómo es o cómo se realiza un escrutinio. Es muy largo de explicar, pero si quieren lo puedo hacer. Donde los controles, por un simple ejemplo, un telegrama que se carga en una escuela con la fiscalización de los fiscales, viaja a Buenos Aires, donde lo recibe un grupo de personas absolutamente imparciales, que lo revisan. Esa verificación pasa a otro grupo de verificadores para corroborar y confirmar el telegrama anterior, y si hubiera algún problema pasa a un tercer control,
Y el último, en definitiva, el escrutinio definitivo, lo efectúa la Cámara Electoral Nacional. Pero hay que aclarar, y esto es importante, que las elecciones no son un servicio público. No son un servicio público como la justicia, la seguridad, la educación, que sí la tienen que brindar y realizar y poner todo el Estado. Sino que las elecciones son un acto de soberanía, de amplia participación y con controles recíprocos, y en el que intervienen ciudadanas y ciudadanos sorteados como autoridades de mesas y fiscales designados por las agrupaciones políticas. La celebración de una elección importa y concierne a la ciudadanía toda, no a un gobierno o a un juzgado, pues los procesos electorales constituyen ya, a esta altura de la historia argentina, un elemento esencial de la cultura cívica y del acervo institucional. Pero claro, la democracia no es un sistema perfecto, como todo en la vida, obviamente. Pero estamos en él, vivimos en él, como lo hacen nuestros hijos y lo harán seguramente los bebés que hoy juegan en este minuto en la rodilla de un abuelo o un abuelo, abuela. Pero hay algo más. Es el sistema y el país también, que habitarán hombres y mujeres que aún no han nacido y que hoy carecen de legitimidad para defenderse, y que serán los receptarios de todo lo bueno o mal que hagamos hoy. Para finalizar entonces, que llegado ese momento sientan orgullo de recibir una democracia fortalecida, de una justicia eficaz y rápida, donde la salud y la educación nos llene de orgullo por aquellos que la forjaron. En definitiva, por una patria próspera, equitativa y con oportunidades para todos.